Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer tutorial de modelado en superficies en rinoceros. Vamos a seguir viendo hoy más herramientas básicas y vamos a empezar con la creación de algunas piezas con estas herramientas. Voy a hacer un pequeño recordatorio para los que no os quedase muy claro algunas de las cosas que estuvimos viendo. Sobre todo quedaros con las herramientas de mover, escalar, rotar que estuvimos viendo, el tema de unir, el tema de explotar. Hoy vamos a ver estas dos herramientas, que son las de corte. Vamos a ver también alguna cosa más de geometría ya tridimensional. Vamos a ver también las matrices, que es muy interesante para cuando queremos construir objetos a una distancia determinada. Simplemente vamos a ver que es muy sencillo hacer determinadas cosas como proyectar formas sobre una superficie tridimensional. Bueno, voy a construir para empezar una forma básica, como siempre, ya sabéis. Vamos a ponerlo en modo sombreado para que lo veáis. Y voy a ponerlo en la capa 1 para que veáis que se vea mucho mejor en rojo. Muy bien. Bueno, el tema de las matrices. Bueno, si sabéis lo que es una matriz, es una estructura que se compone de muchos objetos que están a una distancia determinada entre sí y que podemos hacer de varios tipos. Existen lo que son las matrices rectangulares, las matrices polares y a lo largo de una curva, sobre una superficie. Hoy solo vamos a ver, y bueno, matrices lineales, hoy sobre todo vamos a ver las que más se trabajan, que son las polares o circulares y las rectangulares, y vamos a ver cómo crearlas. Bueno, vamos a pulsar el botón. No, lo primero que nos va a decir es el número de dirección, ¿no? Y nos va a decir aquí un valor. Entonces le vamos a decir cuántas direcciones vamos a generar en nuestra matriz. Bueno, podemos generar matrices de una dirección, así que le vamos a decir que intro. Vamos a decirle que en Z no queremos... Perdón, vamos a volver un momentito a empezar. Vamos a ver. Lo primero que nos dice es en la dirección X, ¿cuántos elementos vamos a crear? Vamos a decirle que 10. Luego nos dice en la segunda dirección, no vamos a crear ninguno. Y la dirección 0, perdón, 1, hay que darle como mínimo. Y en la Z, 1 también, para crear simplemente una matriz lineal. Lo que nos dice ahora es que con qué intervalo o punto de referencia tenemos que generarlo. Bueno, pues le vamos a decir, por ejemplo, esta esquina. Y veis cómo genera ya, nos hace una estructura de esas 10 unidades. Y aquí le podemos decir el segundo punto de referencia. Pues por ejemplo, vamos a decirle, si le doy valor de 20, nos hace un aproximado de previsualización. ¿Vale? Como veis es muy poquito porque el cubo era más grande. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Matriz, voy a decirle menos unidades para poder verlo más fácilmente. 4 unidades, una unidad y una unidad. Intro, intervalo, voy a decirle que desde esta esquina y vamos a decirle, por ejemplo, hasta aquí. Si nos parece correcto, lo que nos está previsualizando, le decimos intro de nuevo y ya tendríamos generada nuestra matriz. Y ya tendríamos el mismo objeto repetido X veces las que nosotros le habíamos dicho a la distancia que queremos. Voy a hacerlo más exacto. Y si quiero que esta distancia sea determinada, bueno, pues voy a volver a control Z. Voy a construir un cubito de 10 por 10 por 10. Bien, chiquitito, ¿vale? Y voy a repetir la matriz, le voy a decir que 5 unidades por 1 por 1. Seleccionamos el objeto, le decimos que intro, le decimos nuevo, perdón, 1, 1, 1, primer punto de referencia, ahí estaría. Le decimos, por ejemplo, distancia 20. A
ahora sí. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a hacer una matriz de dos dimensiones. Vamos a decirle, por ejemplo, que sea de 5 por 5 o por 4. Venga. Y en Z, de momento tampoco. 1. Marcamos una esquina y veis que ya nos genera una estructura mucho más grande de en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Marcamos y si nos convence le podemos decir espaciado en X si lo queremos modificar o el espaciado en Y, que es lo que tenemos ahora mismo. Pues espaciado en X, por ejemplo, le podemos decir 30. Intro. Espaciado en Y, otros 30 para que se quede a la misma distancia. Y veis que ya nos lo plantea. Imaginaos que lo quiero en esta dirección. Pues simplemente luego tendría que rotarlos o le podría decir menos 30 unidades, intro, y nos lo generaría la otra dirección. Si nos parece bien así, pues intro. Y ya tendríamos nuestra matriz generada. Si no tenemos que andar copiando, dándole una distancia 1-1 a cada objeto que tenemos que generar. Sobre todo para cuando vamos a hacer, por ejemplo, piezas que quieran que tengan como unos pequeños salientes o que tengan una coordinación entre sí, que tengan que estar a una distancia determinada, es una herramienta muy, muy útil. Vamos a probar ahora a hacer una matriz circular o matriz polar. Vamos a coger este cubo de aquí y vamos a decirle en la esquinita de aquí matriz polar. Bueno, lo primero que nos va a pedir es el centro de la matriz polar. Podemos marcar cualquiera. Yo lo que recomendaría, por ejemplo, es que os hicieseis un círculo de referencia, porque normalmente cuando hacemos una matriz lo que queremos es que nos genere un radio de objetos alrededor de una pieza, a no ser que queramos hacer así alguna cosa, no sé, un poco extraña, pero vamos, normalmente te va a pedir un punto central. Vamos a marcarle, por ejemplo, aquí. Y le vamos a decir que, por ejemplo, queremos pues 6 elementos. Y veis que automáticamente nos genera el círculo. Pues vamos a marcarle, por ejemplo, que sea hasta la esquina. ¿Y de cuánto? Pues aquí vamos a ver lo que nos va a pedir es si la queremos de 360 grados y si le damos intro directamente nos lo hará completa la matriz circular o le podemos dar el radio de que queramos nosotros para que componga esos objetos. Si los queremos componer en vez de un círculo completo, pues que sea a través de un arco. ¿De acuerdo? Me voy a acercar más para que lo veáis. Le podéis pedir que rote los objetos, lo tenemos que los que vaya girando alrededor lo tenemos en activo para que vaya rotando el objeto y se vaya posicionando siempre en la misma direccionalidad hacia el centro. Y, por supuesto, lo tenemos en previsualización. Lo podemos desfasar también, pero eso no nos interesa de momento. Vamos a decirle que 360. Y veis que automáticamente lo que ha hecho es que nos los ha colocado y nos los ha rotado en previsualización. ¿Nos convence? Le volvemos a dar al intro y ya tendríamos nuestra matriz polar. Y si yo no quiero, por ejemplo, que nos haga esa rotación, pues simplemente cogeríamos matriz polar, nos pide un centro, aquí mismo, número de objetos, vamos a decirle 8, por ejemplo. Le vamos a decir que sea de 360, que no queremos que lo rote, y le vamos a decir, por ejemplo, que se coloque en la misma esquinita que antes, y vamos a ver la diferencia. ¿Veis cómo nos los ha colocado? ¿Quién nos los ha mantenido en la misma posición? Si nos convence, pues intro de nuevo. O sea, que nos permite colocar los objetos con una direccionalidad. Vamos a hacerlo de otra manera de nuevo. Matriz. Circular. Vamos a darle un punto. Número de elementos 8, nos parece bien. Vamos a decirle que vaya, por ejemplo, con un ángulo de incremento. Que vaya creciendo cada vez más. Ángulo de incremento, por ejemplo, pues le vamos a decir desde el punto de referencia. Vamos a ver, ahí. Segundo punto de referencia. ¿Le marcamos el punto de crecimiento o le marcamos un valor? Pues le decimos, por ejemplo, 15. Uy. Algo ha salido mal. Vamos a repetir. Número de elementos 8.
ángulo a rellenar, ahí la referencia, ahí. Y veis cómo nos ha hecho un incremento solamente en el ángulo que queríamos. Vale, le decimos que no, vamos a escapar porque no nos ha gustado eso, vamos a repetir, número de elementos 8, ángulo a rellenar 360, vamos a decirle que, por ejemplo, que venga con desfase. Y vamos a decirle, por ejemplo, distancia de desfase. Pues, por ejemplo, en la altura, que vaya haciendo como una espiral. Pues vamos a decirle que sea 15. Intro. Mira, voy a rotar. Y ya tendríamos, por ejemplo, para generar una cosa así en espiral, que se colocasen bien las piezas. Eso es lo que no me había salido bien antes, disculparme. Vale, ahora sí nos convence, le decimos que intro. ¿Veis cómo no solamente lo mantiene, nos hace una espiral, o sea, no nos hace, perdón, una matriz circular en dos direcciones, sino que ya nos da la posibilidad de hacerla como en espiral, en tres dimensiones, ¿no? Con un incremento. Esa es la posibilidad que tiene la matriz. Vamos con otra cosa. Bueno, tenemos aquí esto. Lo vamos a bajar hasta aquí. Vamos a ponerlo más o menos ahí. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, por ejemplo, vamos a hacerle una matriz a lo largo de una curva. Vamos a generar una curva. Ahí. Vale. Vamos a generar esa matriz. Vamos a decirle matriz a lo largo de una curva. Primero lo que nos va a preguntar es seleccionar la curva de trayectoria. Pues seleccionamos la curva de trayectoria y nos va a pedir ya el número de elementos en esta ventanita de diálogo. Pues le vamos a decir que, por ejemplo, 6 elementos. Lo queremos sin rotación o que vaya siguiendo una forma libre o paralelo al plano C. Luego vamos a hacer las tres opciones para que lo veáis. Aceptar. Y lo que ha hecho, bueno, a mí no me ha convencido mucho. Es un poco aquí el extraño. Vamos a repetirlo. Vamos a ponernos aquí encima de la curva. A ver si ahora nos hace caso. Objetos de la matriz. Intro. Curva de trayectoria. Vamos a decirle más elementos. Vamos a marcar aquí. Venga. Vamos a decirle que es sin rotación. A ver qué nos hace. Ahora sí, que veis ya. Lo que no nos mantiene mucho es porque como esto nos lo hemos puesto aquí, él toma que esto es el 0, 0 y empieza a colocar la curva. O sea, si yo cogiese esta curva y me la llevo hasta aquí, veréis que coincidiría si este es el punto central. ¿Vale? Por eso hace un poco lo que quiere. O sea, que sí que os recomendaría que, por ejemplo, que vuestra línea estuviese colocada en el centro del objeto, ¿vale? O el objeto en el punto inicial de la línea, ¿vale? Para que siga esa trayectoria si queremos darle a esto un camino, por ejemplo, si quisiéramos hacer como un camino de baldosas en una pieza o como una escalinata que gira, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer, volver atrás. Vamos a hacer de nuevo lo mismo. Perdón, vamos a seleccionar el objeto, vamos a darle la trayectoria, en trayectoria, y en vez de por número de elementos le podemos decir que sea por distancia de elementos. Vamos a decirle que, por ejemplo, que sea de 20. Y veis ya, aquí ya nos da un chivato de que lo va a rellenar con 24 elementos, ¿vale? Vamos a decirle que paralelo al plano C, a ver qué pasa. Vamos a ponernos en una vista superior. Vamos a decir intro. No nos ha hecho ni caso. Vaya. Bueno, vuelta a repetir. Línea. Seleccionamos trayectoria. Vamos a decirle forma libre. A ver esta vez si nos lo hace. Bueno, más o menos lo que ha hecho ha sido seguir un poco por la apertura de la curva.
si le decimos forma libre, lo que veis es que aquí, por ejemplo, que la curva es más cerrada, nos lo concentra más, y esto es más, por lo menos si es más constante la curva, pues la constancia de aparición de los elementos es más proporcionada. Sin embargo, aquí, como de repente hace un cambio, si nos pusimos de arriba, lo podríamos ver un poco mejor, voy a ponerme la superior, veis lo que hace, que como aquí cambia la tangente y aquí vuelve otra vez a tener una linealidad, pues entonces aquí las acumula más, aquí lo abre y aquí lo vuelve a cerrar. No es muy, muy exacto, para que veáis que lo mejor es hacerlo con exactitud a la misma distancia. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto cómo se generan las matrices, que es un elemento muy interesante, y que pensar que, por ejemplo, cuando hagáis un objeto compuesto y lo queréis llevar a través de un objeto, pues plantearos utilizar la matriz porque os va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Vale? Bueno, me voy a cargar esto de aquí y voy a generar, voy a utilizar una de las herramientas que tenemos también muy útiles, que son estas de aquí, de la herramienta de superficie. Vamos a utilizar esta herramienta de aquí que se llama transición. La herramienta de transición lo que va a hacer es generar superficies entre, por ejemplo, dos contornos, agujeros. Lo que va a hacer es unir caminos, por así decirlo. Las transiciones hay que hacerlas con un poquito de cabeza, porque a veces, si por ejemplo son una variación entre dos formas muy diferentes, pues no nos va a hacer mucho caso, lo va a hacer un poco como él quiera. Pero bueno, para que os hagáis una idea, voy a generar aquí, por ejemplo, un círculo y voy a volver a generar otro más grande y luego otro más chiquitito. Vamos a esperar, vamos a ponerlo en referencia. Ahí. Vale. Y lo que voy a hacer es llevarme este a la altura, una altura, y este a otra altura, por ejemplo. Vale, ya tendríamos esto. Imaginaros que queremos generar una forma así, pues como si fuese una copa. Vale, pues por ejemplo, lo que nos vendríamos aquí, le diríamos que transición, selecciona, lo primero que nos pregunta es selecciona las curvas de transición, selecciono las curvas y me dice que pulse intro cuando termine, así que pulso intro y veis, ya me saca un chivatito de la direccionalidad de lo que va a hacer y dónde nos va a generar la superficie. Voy a decirle que intro y voilà, ya tendríamos aquí, por ejemplo, una forma ya interesante, solamente dibujada con tres líneas. Aquí veis que me parece que pone secciones rectas. Voy a cambiar a varias opciones y voy a decirle, mira, por ejemplo, normal, previsualizar. ¿Veis cómo lo que nos hace es generar un arco, como si fuese el arco de revolución? Voy a volver a cambiarlo, por ejemplo, a suelta, voy a decirle previsualizar. Aquí lo que haría es una aproximación, pero por ejemplo no iría atada. Esto sería la curva más natural que podría generar entre las dos. Simplemente pone un punto intermedio, pero este no lo tiene en cuenta. Voy a decirle que sea con secciones rectas de nuevo. Veis que lo hace con línea, o sea, como si fuese una línea recta con la que hemos generado la revolución. Vamos a poner, por ejemplo, en desarrollable. Veis que aquí ya nos hace un extraño, no recomendaría esto que lo utilizaseis. Y vamos a decirle, por ejemplo, uniforme, lo visualizamos y nos vuelve a generar una muy parecida, como si le hiciésemos en normal, ¿vale? Para que veáis que apenas cambia, tiene unas pequeñas variaciones de la normal, perdón, a la uniforme, que sería la que cambia un poquito la curvatura de las tangentes de revolución. Bueno, también lo podemos, aquí te decimos que no lo simplifique, es decir, que lo haga matemáticamente lo más fiel posible. Si yo le digo que lo reconstruya con 10 puntos, por ejemplo, le diría previsualizar, veis que ya me saca esos tensores y eso es que me lo va a dividir como en 10 secciones, ¿vale? Tema de la tolerancia. A veces, si no os lo construye bien,
lo que podéis hacer es cambiar la tolerancia de reajuste. Además, aquí estamos trabajando para en milímetros, pues aquí, por ejemplo, que sea cuando queremos hacer transiciones muy complejas, es interesante a veces tocar estos valores, porque a veces no nos lo construye perfecto, porque no lo tenemos 100% bien alineado o alguna cosa así, o queremos generar una curva un poco compleja, pues es interesante. Esto, bueno, de momento lo vamos a dejar uniforme, le vamos a decir que no lo simplifique, le vamos a decir que aceptar. Y ya tendríamos, por ejemplo, aquí, pues como una copa o una trompetilla o una forma así parecida. Bueno, es una herramienta muy, muy completa la transición. O sea, porque lo que nos permite es hacer transiciones con cualquier tipo de forma. Voy a explicaros, por ejemplo, lo mismo, pero voy a hacerlo, por ejemplo, con un cuadrado. Luego voy a hacerlo con... Voy a decirle que veis qué importantes son las polares para ayudarme. No tengo que estar midiendo dónde está el centro de las cosas, sino que directamente me sale un cuadrito de diálogo con el chivato de dónde está el centro de los objetos. Ahí estaría, por ejemplo. Vale, pues me vengo aquí. Me lo voy a llevar para acá. Y esto me lo voy a llevar para acá. Y vamos a repetir una transición. Pues cogería la otra transición. Selecciono mis secciones. Le doy a intro y a ver qué nos genera. Bueno, si le vuelvo a dar a intro, ya veis que ya me hace aquí esos tensores porque tenemos aquí esta sección. Vamos a decirle, por ejemplo, que sea ajustada. Vamos a previsualizarlo. No nos cambia. Vamos a decirle con secciones rectas. Veis que ahí sí que lo ha cambiado. Decirle que sea suelta. No va a tener en cuenta 100%. La parte central se va a intentar acercar, pero no lo va a mantener. Pero veis que ya directamente nos genera una geometría bastante compleja a partir simplemente de tres líneas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quisiésemos hacer alguna pieza de construcción, como puede ser pues un candelabro, por ejemplo, vamos a hacer uno de prueba para que lo veáis, simplemente con círculos. Aquí me marqué el centro, el mismo botón derecho, me acerco aquí para que me marque el centro, a ver, ahí, centro, ahí, vale, pues por ejemplo, me llevo esto aquí arriba, tengo esto aquí, voy a ponerme un poquito más acá, voy a decirle que clone este con el botón derecho, me lo llevo para arriba, esto lo mismo, botón derecho clonar, me lo llevo para arriba, uno más, de los pequeños, por ejemplo, me lo llevo para arriba. Vale, y ahora transicionamos, transición, intro. Ya veis que nos genera esto aquí más que interesante. Bueno, vamos a hacer el filtro de nuevo y ya, por ejemplo, pues en vez de en suelta, vamos a decirle que sea ajustada, previsualizamos y esto ya veis. Pues por ejemplo, tendríamos aquí como una especie de candelabro para poner unas velitas o, bueno, una forma random. Vale, vamos a ver qué más opciones nos da, si le decimos desarrollable, nos veis que nos hace un extraño, normalmente esa forma es raro si no utilizar la desarrollable. Vamos a decirle que sea suelta, por ejemplo, veis que cambia muchísimo en función si le decimos que sea una transición cerrada, mirad lo que hace, lo previsualiza. ¿Veis cómo cambia? Lo que hace es tiende a juntar. No nos interesa que sea cerrada en este caso porque estamos haciendo una transición lineal. Así que vamos de nuevo a previsualizar. Vamos a decirle que sea ajustada. Ya, por ejemplo, pues ya tendríamos una formita bastante interesante. Aceptamos. Bueno, lo que podemos hacer también aquí en este caso sería, por ejemplo, cerrarlo.
pues recordad que lo que vimos en la otra herramienta, nos venimos también de nuevo a la de superficie, nos venimos aquí a superficies de curvas planas y usamos las curvas planas, teníamos la línea, también nos puede dar la opción el borde de la superficie. Si es plano, como partimos de una curva, es correcto también. Y lo mismo en la parte inferior, borde de superficie, pulsamos intro cuando termine, pum, ya tenemos generadas estas superficies. Y si quisiésemos modificarlo, pues simplemente lo que podríamos hacer es, pues si no nos ha terminado de gustar, como mantenemos las curvas, que es lo que os decía del tema de los ayudantes, lo que voy a hacer es, por ejemplo, coger esto, ocultarlo, vamos a conocer el botón de ocultar, que son estas bombillitas de aquí, vamos a ocultar el objeto, vamos a estas dos también, que recordad que como no las hemos unido siguen estando libres, vamos a ocultar todo esto y estos me los voy a llevar a otra capa. Ya veréis que las líneas son moradas, correcto, vale, voy a decir que se encienda todo y ahora por ejemplo, pues como no me interesa mantener esas líneas de momento, pero igual luego quiero construir otra versión de esto, pues me las voy a guardar, voy a volverme a mi capa inicial, voy a apagar esta capa y así no las veo, pero sé que las tengo. ¿De acuerdo? Seleccionamos de derecha a izquierda, con la selección flexible con esta línea de hormigas y le decimos que unir. Y ya tendríamos una pieza generada a partir de contornos. Es muy similar, por ejemplo, a la herramienta que vimos en 3D Max de Solevado, pero esta es mucho más potente porque te permite hacer las cosas de forma distinta y como que no tiene el problema de la geometría, de que si, por ejemplo, aunque, por ejemplo, esto en 3D Max sería más complejo de generar, aquí te lo hace de una forma muy, muy limpia. Es muy preciso este programa y eso es una de las bondades que tiene trabajar con rinoceros. También es un poquillo puñetero a veces porque tienes que ser muy muy preciso de cómo hacer las cosas y bueno, si no has ajustado bien una línea, un punto, un vértice con otro vértice, pues veréis que a veces da problemillas. Así que bueno, hoy imaginaros que ahora yo tengo esto ya generado y puedo hacer una matriz de este objeto. Para que veáis que simplemente con dos herramientas, con las herramientas de creación de línea, con una herramienta de superficie para tapar las curvas y con la, por ejemplo, la herramienta que hemos visto hoy también de matrices, pues podríamos hacer ya una composición de objetos bastante majeta. Bueno, pues espero que lo practiquéis y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias y un saludo. Muy buenas a todos, bienvenidos a los tutoriales de modelado por Rhino. Hoy vamos a construir una pieza ya de utilidad y que fuese imprimible. Yo he elegido hacer una figura del juego de ajedrez en la que voy a utilizar un poco la combinación de las diversas herramientas que hemos estado viendo estos días. La idea es que la podéis replicar y veáis, por ejemplo, una mecánica ya de modelado un poco más dinámica, por así decirlo, y que no solamente nos limitemos a ver cómo funciona cada herramienta por separado, sino cómo combinaríamos todas ellas y nos ayudarían a generar una pieza. Vamos a ver igual alguna herramienta nueva que no haya enseñado en los tutoriales anteriores, pero la idea es que yo conforme lo vaya ejecutando os iré explicando algunas que no hemos visto, como por ejemplo las del otro día que no me dio tiempo a meterlas en el modelo anterior, que eran las de corte, que son piezas muy interesantes, son dos herramientas muy interesantes y que nos vayan a ayudar a hacer las piezas de las partes que necesitamos de nuestra pieza, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. En primer lugar, lo que voy a hacer es deciros que acordaros en qué unidades tenéis que trabajar. Recordad yo que aquí trabajo en milímetros. Voy a marcar en el orto, voy a definir el ángulo
porque es importante en configuración, lo primero de todo, voy a marcarlo a 5 grados, que no lo tenía configurado antes, y lo voy a tener activo. Recordar tener activos todo lo del tema de la referencia a objetos, porque es muy útil. Igual a veces os agobia un poco porque son demasiadas, pero siempre fijaros que os va a decir las tres iniciales de cada cosa y es muy fácil de identificar. Así que bueno, empecemos. Lo primero que voy a hacer es hacer un círculo de aproximadamente, vamos a pensar cómo sería nuestra pieza de ajedrez. Como hemos dicho, es una pieza pequeñita, así que vamos a trabajar en objetos pequeños, milímetros, y vamos a trabajar, por ejemplo, pues que fuese de un diámetro de unos 5, incluso 4 nos va a valer. O sea, que vamos a trabajar así en chiquitín, ¿vale? Bueno, perdón, serían 4 centímetros, así que serían 40. Voy a repetir, estamos un poco lentitas hoy. 40, ahí sería lo correcto. Bien, bueno, vamos a elaborar más circunferencias concéntricas. Voy a hacer varias. Estas ya no estoy dándole unas medidas exactas porque no es una pieza que nos requiera unas cuestiones técnicas muy elaboradas, pero sí que nos va a resultar por lo menos tener una referencia más o menos de área de la circunferencia inicial y más o menos de la altura que vamos a tener que trabajar. Así que bueno, esto lo vamos a desplazar, vamos a darle a mover, vamos a decirle que en vertical, lo voy a levantar pues como unos 10 milímetros. Vertical. Intro. Uy, repetimos, perdón. Vertical, desde el punto 10, intro. Ahora sí, voy a hacer una copia in situ, botón derecho, la voy a mover, la voy a levantar unos 5 milímetros, desde aquí, perdón, otra vez, vertical, desde aquí. Vamos a decirle 5, una cosa así. Bien, estaría bien. Ahora vamos a coger esta pequeñita. Vamos a trazar una un poquito intermedia entre estas dos. Por ejemplo, desde el centro. Ahí. Y vamos a hacerla un poquito más grande. A unos 12. Vale, más o menos ahí estaría bien. Vale, la voy a levantar en vertical. La voy a llevar hasta los mismos 5. Vertical, sí, 5. Bueno, vamos a marcar el punto desde el que mover. Ahí, vamos a decirle que 5. Intro. Vale, sí, ahí más o menos lo tendríamos. Vale, esta me la voy a llevar un poco más arriba, aproximadamente. Ahí más o menos estaría bien. Vale, vamos a empezar primero con esta parte. Sí, esto me lo voy a llevar mucho más arriba. Le voy a decir vertical, sí, le vamos a decir que, pues, por ejemplo, aproximadamente unos 8 centímetros para arriba, o sea que 8 milímetros, marcaríamos el punto desde el que mover, 80, igual me he pasado un poquito, vamos a darle control Z, vamos a hacerla más bajita, con unos 4 o 5 puede ser. A ver, vamos a darle a vertical. Le marcamos el punto, le decimos que 40, eso sí, me parece más razonable. Bien, vamos a sacar otra circunferencia desde el centro. La voy a mover vertical.
desde aquí. Perdón. Esta de aquí. Mover, vertical, sí. El punto es el que mover. La vamos a llevar hasta la misma altura. Sí. Y la vamos a mover ahora otra vez, pues como... unos 10 milímetros, por ejemplo. Sí, más o menos ahí. Vale. Ya con esto más o menos podríamos empezar a generar nuestra pieza. Lo que he ido haciendo ha sido las secciones que va a tener nuestra, nuestra torre. ¿Vale? Bueno, con esto ya, lo tendríais que tener más o menos dominados, porque simplemente es utilizar eso. Dibujo, mover, utilizar las referencias. Y si no os acordáis de eso, meterlo por comando y hacer siempre lo que os dice el panel de comando. Vale, pues vamos a utilizar la herramienta de transición, que recordemos estaba aquí en el icono de superficie. Nos venimos aquí, transición. Si alguna vez dudáis de dónde está, podéis recordar que podemos aquí marcar transición y directamente ya nos aparece el listado de comandos. Seleccionamos las curvas de transición. Vamos a decirle esas curvas. Esa curva, esta, esta y esta. Y le vamos a decir que sí. Veis que ya nos hace más o menos el recorrido que va a llevar. Intro. Le vamos a decir que le vamos a ver. Le vamos a decir que secciones rectas. A ver, previsualizamos. Sí, más o menos ahí. Perfecto. Venga. Aceptamos. Vamos a ponernos en modo sombreado para que lo veáis bien. Esta de aquí la he creado, pero luego la vamos a utilizar más arriba, más adelante cuando tengamos todo compuesto. Bueno, una herramienta que no había explicado es, por ejemplo, para el tema de lo de curvar determinadas aristas, que es importante que muchas veces queremos redondear ciertas piezas y queremos darle un detalle, pero por ejemplo, claro, decíamos, jo, pues es que si yo quería que esto fuese más orgánico, igual hubiese elegido la transición con otra tipología. Pero no nos interesaba en ese momento porque lo que queríamos eran las secciones rectas. Así que lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama empalme de borde. Empalmar borde. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Y lo primero que nos va a decir es que seleccione los bordes a empalmar. Le vamos a marcar ahí. Y ya veis que nos va a marcar aquí un numerito. Bueno, ese es el radio que nos va a generar. Si nos iba a decir pulse intro cuando termine, veis que antes nos hace un previo. Como siempre nos hace un previo. Si nos parece muy pequeñito, lo podemos volver a definir. ¿Cómo? Pues venimos aquí a las opciones que nos da arriba y decimos definir todos. ¿Cuánto le vamos a dar? Pues por ejemplo, 3. Marcamos intro y ya veis que nos hace un previo. Me sigue pareciendo igual un poquito pequeño. Pues vamos a modificarlo de nuevo, definir todos, 4. Eso ya me parece más aceptable. Así que le vamos a decir que intro. Y automáticamente, ¡pum! ¿Veis cómo nos ha radiado nuestra pieza? Vamos a hacer lo mismo con esta interna. De nuevo vengo aquí. Perdón, me vengo aquí. Esa sería empalmar superficies, que también nos valdría. O le diríamos aquí. Perdón, empalmar superficies es para cuando están sueltas. No recomiendo esto porque, a ver, ahí no, como no la tengo ligada, la tendría que tener, o sea, la tendría que tener desligada. Vamos a ver ahí, ¿veis que nos lo ha hecho? Nos valdría igual. Eso también lo hace cuando las superficies están desligadas. En este caso, empalmar borde también nos sirve. Es una herramienta muy similar. Así que bueno, ya tendríamos ahí ese radio chiquitito. Voy a volver a dar atrás para que veáis que también nos vale. Nos marca aquí el radio. Vamos a decirle que el radio sea un poquito mayor, que sea de 2. Primera superficie, veis que nos pide que simplemente seleccionemos dos superficies. Lo bueno que tiene el empalme de superficies es que directamente si lo tienes así ligado y que son dos superficies que van unidas, pues bien, el empalme de borde
A veces tenemos bordes muy más complejos que están unidas por superficies diferentes y nos van a permitir hacer radiados más complejos. ¿Vale? Simplemente que lo sepáis que son dos herramientas que nos funcionan muy parecido y que nos hacen el mismo acabado, pero lo bueno que tiene una es que nos hace unos radiados más complejos. Voy a hacerlo con la otra para que lo veáis igual. Empalme de borde. Ahí, empalme de borde. Bordes empalmar. Directamente lo que seleccionamos es el borde, no seleccionamos las superficies, lo que nos pide es el contorno, ¿vale? Esa es la mayor diferencia. Por eso os decía que aquí sí que os permite hacer cosas más, de contornos más complicados. No os pide que seleccionéis dos superficies y ya está. Vale, intro, le vamos a decir que un radio más pequeño, definir todos y le vamos a decir de dos, como le habíamos dicho, intro y... ¿Veis también que hay una diferencia muy notable? ¿Veis el tema de la geometría, de los tensores internos? Esta lo simplifica más. A mí personalmente me gusta, estoy acostumbrada a utilizar el de empalme de borde, porque a veces no tenemos dos superficies, sino que tenemos multisuperficies. Y es mucho más limpio trabajando, es una herramienta que trabaja mucho mejor. Así que bueno, podéis utilizar esto de aquí, que es empalme de superficies, o el empalme de borde, que directamente seleccionáis el contorno o el borde que queréis empalmar. ¿Vale? Bueno, ya tendríamos esto así un poquito más adaptado. Ya se empezaría a parecer más una forma. Lo que voy a hacer ahora es tapar esta cara interna, pero antes me voy a subir esto de aquí, esta curva de aquí. Me la voy a subir... Mover en vertical, pulsamos ahí y nos la subimos aquí, ¿veis? Ahí, perpendicular, que nos queda la altura. Vale. Bien, más cosas. Vamos a tapar esto de aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer es también es crear aquí una capa. Voy a ponerme aquí, voy a llamar las líneas. Me voy a venir a la capa. Voy a coger esto de aquí. Me lo voy a llevar allí y voy a volver a la pared determinada y esta la voy a apagar. Voy a coger esta otra también. Me voy a venir aquí y también me la voy a llevar. Y me vuelvo a la pared determinada y apago estas y así no nos molestan a la hora de trabajar. Luego, en realidad no pasa nada, ¿eh? Las podéis mantener en la escena sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es así más cómodo. Vamos a cerrar, vamos a coger esta curva también. Nos la llevamos arriba. Esto apagamos. Vale. Vamos a venir aquí, de nuevo a la herramienta de superficies. Me vengo aquí y nos venimos aquí a superficies de curvas planas. Pulsamos y nos va a decir que seleccionemos las curvas planas para crear superficie. Cogemos este contorno de aquí. Intro y ya lo tendríamos tapadito. Vamos a hacerle un pequeño radiado a esta parte de aquí, así que diríamos empalme de borde. Vamos a seleccionar. Ah, perdón, ¿veis? Lo que pasa es que no nos deja seleccionar el borde porque necesita que el objeto esté unido. Es algo que se nos ha pasado. ¿Vale? Yo estoy acostumbrada a no tener a hacer joins, a hacer uniones antes de empalmar los bordes, pues de terminar de componer la pieza, pero vamos a unir esta parte ya para que nos permita hacer el empalme. Ahí sería. Ahora sí nos deja. Lo vamos a hacer mucho más chiquitito. Así que vamos a decirle que intro, vamos a definir todos y vamos a decirle que uno. ¿Vale? Para que nos lo haga simplemente un pequeño bisel. Así tiene como un poquito, o sea, un poquito más amable nuestra forma. ¿Vale? Ya tendríamos la base de nuestra pieza. Bueno, vamos a con la parte superior para que tengas un poquito más de chicha. Lo que voy a hacer es decir, coger aquí, venirme a superficie y decirme venir a extrusión recta. También recordamos que la habíamos utilizado. Nos va a preguntar qué curvas queremos extruir y le vamos a decir que esta de aquí o el borde de superficie. Nos daría igual porque coincide una con la otra. Una la hemos generado a partir de otra, así que voy a escoger el borde de superficie. Vamos a darle al intro. Y ves que ya nos acaba
la altura que queríamos, lo podemos marcar con el ratón directamente, o le decimos que una distancia de extrusión, por ejemplo, de 15, estaría bien, por ejemplo. Esto es correcto, me parece aceptable. Bien. Esto de aquí, sí, me lo voy a subir un poquito, aunque sea a ojo. Bueno, vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas. Vertical. Vamos a decirle que desde aquí, eso es. Y vamos a decirle que nos lo llevamos al punto intermedio de esta cara. A ver. Y habíamos dicho 12, así que van a ser 6. Ahí, perfecto. Vale. Bien. Vamos a extruirlo de nuevo. Y directamente lo vamos a hacer con la referencia objeto. Y veis que ya nos lo marca hasta la altura. Vale. El tema ahora es que necesitaríamos, a ver cómo hacemos esto, igual era un poquito más ajustada, lo suyo sería que fuese un poco más ajustada. Bueno, vamos a tapar esta parte de aquí, vamos a hacerlo con esto de aquí, selección de curva, intro, vale. ¿Y cómo quitamos esta parte de aquí? ¿Cómo le hacemos este hueco a nuestra torre, por así decirlo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger esta superficie y le vamos a decir partir. Selecciona objetos de corte directamente, ya nos pide que seleccionemos un objeto de corte. Aquí se corta con otros objetos. No pintamos algo directamente, sino que ya directamente nos pide otro objeto. Bueno, pues seleccionamos este otro objeto, le damos a intro. Y ahora esto de aquí me lo puedo cargar o lo puedo aprovechar y lo puedo mover en vertical y llevármelo a nuestra pequeña base ahí y ya tendríamos por lo menos una especie de medio torre hecha, ¿vale? Bueno, vamos a hacer más cosas para darle un poquito de forma a esta torre. Vamos a darle esos típicos. Vamos a hacer ese típico dibujo de corte que suelen tener las torres, que tiene así como unos pilares. Así que lo que voy a hacer es venir aquí, trazar un círculo. Y lo que voy a hacer es intentar, a ver, que sea de un diámetro, pues de unos 2,5, por ejemplo. Uy, perdón. Desde el centro, ahí. Bueno, mira, lo vamos a hacer así. Ojo, con la referencia, y yo creo que ya nos va a ir guay. Disculpad. A ver, ahora lo que vamos a intentar hacer es hacer eso a serie de cortes a sección de nuestra circunferencia. Lo que vamos a hacer es crear una línea. Y la vamos a rotar. Vamos a marcarla desde aquí la referencia. Por ejemplo, a ver si me hace caso. Marco la intersección. Ahí estaría bien. Vale, si me lo está cogiendo bien. Sí, me lo está cogiendo bien. Vale. Vale. ¿Lo está haciendo bien? No sé si lo tengo bien hecho. No, no lo tengo bien hecho. Perdón.
Lo que vamos a hacer es coger, perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a trazar desde aquí hasta aquí una línea. Y esta línea lo que vamos a hacer es rotarla. Pues venimos aquí a rotación 2D. Nos va a pedir el centro de rotación. Le vamos a marcar aquí. Ahí. Vale. Y lo vamos a decidir. Que coincida. Y le vamos a decir, por ejemplo, que lo giramos, pues vamos a decirle un segundo punto de referencia, más o menos ahí, por ejemplo. Vale, ya tendríamos este sector, que es lo que nos interesa. Yo sé que esta parte ha sido un poco compleja, pero bueno, se puede hacer trazando un arco con unos grados adecuadamente, pero bueno. Nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Y lo que le vamos a decir es que lo parta con esta línea. Le vamos a decir que intro. Uy, partida ha fallado. Pues algo no hemos estado haciendo bien. A ver, esto de aquí. Partir. Con esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a extrusionar esta línea. A ver si así nos hace caso. Vamos a coger esto, vamos a bajar un poco. Correcto. Y ahora vamos a coger esto de aquí. Partir con esto. Pues no quiere. Así que lo vamos a tener que hacer un poquito más grande. A ver, punto de origen. Vamos a extruirlo para allá. Vamos a repetir punto de origen para acá. A ver si ahora quiere esta superficie nuestra. A ver, esto de aquí, partimos con esto. Pues no nos está funcionando. Se nos está revelando. Vamos a hacer una cosa. Antes de partir esta pieza. Y lo que vamos a hacer es generar un arquito que venga desde nuestro centro, desde aquí. Vamos a hacer bien las cosas. Que venga, vamos a decirle punto final o ángulo, vamos a decirle 20. Uy. Aquí. Ahí hasta aquí. Vale, ya tendríamos creado nuestra curva, exacto. Ya lo que vamos a hacer es generar una línea desde este vértice hasta el centro. Ahora sí, a ver, ahí. Nos está cogiendo el otro centro. Deja. Vale. Vale. Y vamos a generar otro arco. Centro del arco. Desde. Desde aquí. Hasta ahí. A ver. Bien. A ver, si lo hemos hecho bien. Esta curva de aquí, si la podemos partir con esto de aquí. Eso es, esta no nos interesa. Nos interesa este quesito que nos queda aquí. Vale, y vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto. Muy bien, pues ya tendríamos nuestras cuatro curvas. Vale, ahora sí, generamos esas. Tenemos las cuatro curvas, las unimos. Cuatro curvas se han unido formando una curva cerrada. Fijaros en la línea de comando si lo estamos haciendo bien. Ahora lo que vamos a hacer es extruir esto. Un poquito, por ejemplo, hasta aquí.
Vale. Y vamos a utilizar nuestra querida matriz polar. Vamos a decirle qué objetos queremos. Bueno, vamos a antes cerrarla, perdón. Lo que voy a hacer es primero cortar esta pieza. Con esta pieza. Voy a cogerme ese trocito de aquí que nos ha sobrado. Lo voy a mover en vertical. Desde aquí hasta aquí. Y ya tendríamos la tapita hecha de arriba. Lo podríamos hacer también tapando eso. Pero recordad, los objetos en Rhino son huecos. Así que es muy interesante que no dejéis, no solapéis trozos de geometría en las partes, en las caras internas, ¿vale? Sino que aprovechar siempre, pues eso, piezas que cortes un trozo te lo puedes llevar como la tapa de otro. Si no, eliminas esa y generas la tapa de esto con la de creación de superficies. Pero bueno, si ya que la teníamos hecha, pues perfecto. Esto, lo que voy a hacer con esto es unirlo, unimos, y lo que vamos a hacer es una matriz polar. Vale. Lo que nos va a pedir es el centro. Le vamos a decir que, por ejemplo, que sean 8 elementos. Vamos a probar, a ver qué tal nos queda. Mira, más o menos, sí, puede estar bien, puede ser correcto. Venga, adelante. Y ya nos lo ha creado. Lo que os decía, ¿qué pasa si yo quito esto? Que aquí tengo una geometría interna. Lo que voy a hacer es coger toda esta cara, esta superficie, y le voy a decir que se corte con todos estos elementos. Esta ya la teníamos partida aquí, ¿lo veis? Y le vamos a dar al intro. Y ya veis que nos lo ha partido. Entonces lo que voy a hacer es con control deseleccionar esta cara. Si nos quedan todas esas internas, estas me las cargo fuera. Y así si esto lo quitamos, veis que queda el hueco porque nos interesa que quede el hueco. ¿Vale? ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a partir esta cara con ese círculo que teníamos por aquí hecho. Y esto de aquí lo que vamos a hacer es moverlo en vertical. Decirle que sí, marcamos un punto de referencia y nos venimos aquí al final en nuestra extrusión. Ahí, vale. Ahora lo que vamos a hacer es coger esto de aquí. Vamos a radiar un poquito esto para que quede así más cookie. Esto de aquí, darle un poquito así de gracia. Vamos a decirle a lo de empalme de borde, seleccionamos, bueno, recordad que tenemos que unirlo, perdón, antes, selecciona hacia la izquierda, unimos, correcto. Si a veces veis que no se os unen las piezas es porque os dejáis caras internas, como me ha pasado, las que he eliminado las he eliminado porque si no, ahora al unir esto de aquí arriba no se me habría unido a esto, ¿de acuerdo? Intentar que no haya caras internas porque esa es la mayor problemática que os puede dar. Vamos a decirle empalme de borde ahora sí. Voy a venirme aquí. Vamos a seleccionar estos dos. Voy a decirle que los quiero más grandes. Definir. Vamos a decirle que, por ejemplo, de 5. Entro. Un poquito más. Botón derecho. Selecciono el borde. Entro. Definir. Vamos a decirle que 20. Uy, cuando salen rojos que nos estamos pasando, ¿vale? Así que vamos a definir de nuevo 10. Está bien, que nos haga ahí una pequeña suavidad. Bueno, pues ya tendríamos nuestra torre compuesta en nuestra primera pieza de ajedrez. Es una de las formas, de las mecánicas más simples que hay de modelado. Así que, bueno, ya veremos más herramientas más complejas y cómo combinarlas en los siguientes tutoriales. Pero bueno, probar a hacer esto porque habéis visto que simplemente es una mecánica muy lineal estar constantemente combinando unas herramientas con otras. Espero que os hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Gracias. Muy buenas a todos.
Hoy vamos a intentar hacer una pieza que ya tenemos generada con anterioridad, pero que imaginaros que nos viene dada de una descarga o lo que sea y la queremos adaptar a determinadas medidas. Entonces lo que vamos a intentar es hacer replicar la misma morfología de la pieza en Rhino a partir de la pieza que nos hemos descargado, que nos han pasado, lo que sea, y que igual no tenemos las medidas exactas, pero que por lo menos podremos intentar basarnos en referencias y gracias con la herramienta de acotación vamos a poder generarla. Mi intención es reiterar un poco con las herramientas que hemos estado viendo con anterioridad y que afiancemos todos esos conocimientos y que veamos cómo podemos generar, por ejemplo, esta pieza que aunque no parezca una belleza maravillosa, pero que sí que, por ejemplo, pues en este caso es una rejilla de desagüe que nos puede venir de utilidad, que es fácilmente imprimible y que luego la vamos a replicar en impresión 3D. Así que bueno, empecemos por el principio. Lo que vamos a ver es un poco que simplemente lo que tiene es una morfología hecha básicamente con circunferencias y que lo vamos a trabajar a través de extrusiones, transiciones y empalmes de borde y alguna herramienta más que de corte, etc. Lo que vamos a hacer es generarla lo más fielmente posible. Igual nos queda 100% fiable exactamente igual, pero vamos a intentar que nos quede lo más parecida posible. Así que, bueno, vamos a ello. Lo primero de todo es voy a cambiar a la vista superior para empezar con las acotaciones, porque lo primero que necesitamos saber es el tema de las medidas. Así que nos vamos a venir aquí, acotación, cota lineal y con la referencia objeto, sin forzar rejilla para que no nos coja referencia del grid de superficie. Vamos a marcar las distancias y nos vamos a venir desde aquí. Y nos vamos a venir al lado opuesto. Vamos a ver que tiene esto aproximadamente 55,11. Bueno, vamos a intentar trabajar con medidas exactas para no volvernos muy locos. Voy a dejar las cotas puestas para tener esas referencias, pero luego lo iremos modificando y lo iremos adaptando con un poquito de menor exactitud de lo que viene hecho con la pieza. También es posible que por el tema de los radiados, por el tema de las referencias, por el tema de la escala de la que se haya fabricado, porque igual este objeto ha venido modelado de otro software, nos viene con unas medidas distintas a las que estaría generado inicialmente, porque igual imaginaos que por ejemplo si se ha generado con el mismo software pero ha cambiado el sistema de medidas y eso hace que se alteren las dimensiones del formato de la pieza. Así que continuamos con el tema de las acotaciones, vamos a seguir con cotas lineales. Por ejemplo, aquí vemos que por ejemplo, las circunferencias son de diferentes diámetros. Nuestra intención, por ejemplo, sería hacerlo por ejemplo, con todas con un diámetro de dimensiones similares. Así que vamos a tomar, por ejemplo, como referencia la circunferencia central y vamos a tomar una circunferencia de los laterales. Repetimos aquí. Vale, pues veríamos que bueno, pues entre 3,25 y 2,94 pues utilizaríamos, por ejemplo, una referencia de 3. De dimensión para generar nuestra pieza. Vamos a volver a la perspectiva para conocer un poco más la morfología. Vamos a ver que tiene aquí como una extrusión, que luego han hecho una transición de borde y que lo han redondeado a posteriori. Pero lo que sí que nos podríamos fijar es que, por ejemplo, esta podría ser nuestra línea de referencia entre una de las transiciones de curva y otra de las transiciones de curva. Así que, bueno, yo voy a venirme aquí, voy a hacer una selección de borde, vamos a hacerle, ves que ya nos coge medio contorno, cogemos otro medio contorno, le diríamos intro, lo vamos a unir, voy a aislarlo con el iconito este de invertir, intención oculta y voy a coger y voy a hacerle otra acotación de lineal, me vengo a uno de los nodos, me vengo al nodo contrario, vemos que tiene una medida estándar de 40, esto me parece más fiable que sí que lo construyeran así. Así que bueno, volvemos otra vez a la visualización global, dándole a la bombilla amarilla. Y, por ejemplo, aquí sabríamos que en vez de 55,11, pues seguramente lo que le habrían dado sería un valor de 55, pero que como referencia nos ha tomado el contorno mayor y tiene una variable de deformidad. Luego vemos que aquí, bueno, al decirle el tema de las líneas, no sé por qué nos ha duplicado esto, que no tendría muchísimo sentido, así que esto nos lo vamos a cargar, simplemente necesitamos la acotación lineal. Lo que vamos a ver son el tema de los grosores, nos venimos a la vista lateral y vamos a ver qué grosores tiene nuestra pieza.
Bueno, primero de nuevo venimos aquí, cota lineal, nos vendríamos con la referencia del objeto, desde arriba, hasta abajo, a ver si me puedo acercar aquí, ahí sería, nos venimos hacia lateral y vemos que tiene una pieza de 5 de grosor, tiene sentido. Vamos a repetir lo mismo con la fila inicial de movimiento, aquí tendría un grosor de 1 unidad, bien, y ahora pues por ejemplo, lo que veríamos aquí es por ejemplo el tema de lo de los arcos, pues que tiene un 2 de radio, tanto en uno como en otro, y vamos a repetirlo en el pequeño, uy, perdón, miramos aquí, y tiene 0,40. Vale, con esas unidades ya podríamos empezar a trabajar, nos unimos a perspectiva, y vemos que aquí han generado una matriz, que ya la habíamos usado antes y que sería una matriz polar que generaremos luego para construir nuestra forma. Lo primero que vamos a hacer es construir las líneas básicas de formación de nuestra pieza. Venimos aquí, circunferencia, lo que vamos a decir es que nos genera una circunferencia de 55. Intro. Veamos nuestra circunferencia generada. Lo que deberíamos hacer es venirnos aquí a la cota lateral, venimos a la derecha, vemos que nuestro grosor era de 5, volvemos a perspectiva y lo que vamos a hacer es extruir esta forma. Venimos aquí, superficie, extrusión recta y le decimos 5. Vemos que no nos encaja con la realidad, así que lo que vamos a hacer es modificar. Vamos a hacer el control Z. Y lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a intentar hacerlo por referencia. Sumamos el tema del movimiento vertical, controlamos desde el punto. Nos venimos al punto de la superficie inferior. Ahí sería. Y si tenemos la superficie está a la misma altura. Y ahora lo que vamos a hacer es decir la extrusión recta, de nuevo, a referencia objeto. Y ya tendríamos aquí la misma altura. ¿Okay? Bien. A partir de aquí, lo que vamos a ver es que tenemos otra circunferencia concéntrica de 40 de unidad. Vale, pues nos venimos aquí, desde el centro, vemos que es 40, intro, vemos que coincide con más o menos con la distancia que no habíamos marcado desde la referencia. Y lo que vamos a hacer es subirla hasta la altura con la herramienta de mover desde un punto de referencia y la venimos y le decimos, perdón, volvemos a seleccionar, le decimos que vertical en sí, desde este punto de referencia hasta el borde superior. Vale, ahora vendremos ahí. Lo que vamos a hacer con esto es tapar las caras con la de superficie desde curvas planas, digamos, marcaríamos, marcamos las curvas planas inferior y superior. Le damos al intro y ya tendríamos generada más o menos nuestra superficie en planitos, todavía sin radiar. Con esto de aquí, lo que vamos a hacer es cortar esta superficie para poder extrusionar esta parte interna. Y nos vamos a dejar un hueco y lo que nos faltaría, por ejemplo, es la medida de curvatura de esta circunferencia interna. Vamos a medirnos a la vista superior y vamos a venirnos, por ejemplo, a una cota lineal desde aquí hasta aquí y vemos que tenemos unos 30,37, vamos a tomar como referencia un 30, nos vamos a volver muy locos para hacerlo lo más exacto posible, pero bueno, sin cosas maquiavélicas generamos desde el centro con referencia y decimos que nos viene una unidad de 30. Más o menos veríamos que tendríamos esta distancia desde esta curva hasta la curva interior y que esta superficie la podemos partir con estas dos curvas interiores. Intro y lo tenemos partido. Esta parte de aquí nos la podemos cargar y vemos que tenemos aquí una superficie con un hueco, con otra superficie y la parte inferior nos queda completamente cambiada. Vale. Vamos con otra parte del modelado. Cogemos la extrusión recta.
seleccionamos estos dos bordes de curva o bordes de superficie, ahí lo tendríamos, intro, y nos venimos como referencia a esta altura, ya tendríamos a la misma altura, podemos coger y decirle que nos genere una capa a través de la superficie plana, de las curvas planas, le damos intro y lo que vamos a decirle es que esta superficie se corte con esta curva interna y aquí está. Nos lo cargamos y ya tendríamos este bisel, este corte de esta superficie, pero en recto. Vale. Vamos con otra parte importante que es el tema de la matriz interna radial que tenemos y que vemos aquí. Vamos a contar las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades en la circunferencia exterior. Vamos a darle un círculo de 3 unidades. Vamos a hacerlo ya directamente desde el centro. Aquí. Y vamos a decirle que 3. Perdón. Ahí. Ahí estaría. Vale. Y lo que voy a hacer es duplicar con copiar in situ. Me voy a llevar un poquito más arriba. Voy a repetir la acción. Y me lo voy a dar todo un poquito más arriba. Vale. Habíamos dicho que teníamos 16 unidades en el radiado exterior. Así que nos venimos a la herramienta matriz. Matriz polar. Ya tenemos nuestro seleccionado nuestro objeto. Nos va a pedir que nos marquemos el centro. Que va a ser el centro de esta esfera inicial. Ahí. Ese vértice. Número de elementos, 16. Y le vamos a decir que lo rellene a 360. Y ves que más o menos ya nos hace un aproximativo. Si nos convence, intro. Vamos a ver cuántas circunferencias internas tenemos en el segundo nivel de matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues venimos aquí de nuevo. Matriz polar. Perdón, seleccionando la segunda circunferencia. Matriz polar. Intro desde el centro, vértice o centro, ahí estaría. Número de elementos, 8, que es lo que hemos contado en la parte interior. 360, nos lo va a dar por default referencia ya, intro, y ya veríamos que tenemos nuestra referencia de 360. Pues ya teníamos dibujados nuestra posición de nuestra rejilla en polar. Como os comentaba, pues es muy interesante esta herramienta porque para hacer este tipo de formas nos facilita muchísimo que las piezas queden equidistantes entre sí, que tengan una perspectiva correcta y de que tengan una posición correcta correlacionada entre sí. Así que lo que vamos a hacer es con mayúscula seleccionar estas circunferencias. Así poco a poco. Vale, las tendríamos todas. Lo que voy a hacer es agruparlas. Recordar, agrupar. Que nos considere todo en el mismo elemento, aunque no esté unido entre sí. Nos vamos a quedar en la perspectiva superior, muy importante. Para que la proyección sea correcta, vamos a ver nuestra perspectiva para ver cómo tenemos esto. Y lo que nos gustaría es que estas curvas, estos círculos, se proyecten sobre esta superficie. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues nos venimos a la parte superior y tenemos este icono de aquí, que es proyección de curvas. Lo que vamos a hacer es proyectar esas curvas sobre la superficie que ya tenemos generada. Le vamos a decir proyección. Nos va a pedir que seleccionemos las superficies o polisuperficies sobre las que queremos proyectar. Venimos aquí. Superficie, esta de aquí. Veis que siempre nos va a dar opciones y nos va a remarcar primero esa, como esa opción parcial, sin tenerla todavía
asignada. Así que nos venimos aquí a esta opción, que sería esta superficie. Entonces, muy claro con esos ejes de control que tiene cada superficie. Y ahora en el momento que tenemos ya esto, le damos al intro, nos venimos a perspectiva y vemos que se nos han proyectado esos círculos sobre esas superficies. ¿Vale? Sobre esta de aquí. Lo interesante también sería que igual se nos proyectasen sobre la superficie esta exterior. O simplemente lo que podríamos hacer es tener esto, ya que lo tenemos seleccionado, lo que podríamos hacer es extrusionarlo en vertical, en extrusión recta, y directamente que nos lo lleve hasta la superficie inferior. Vale. Ahora ya tenemos una especie de tubitos entre cada una de las superficies. Lo que vamos a hacer es decirle a esta superficie que lo que hace es cortarla con estas extrusiones que hemos generado. Es un poco tedioso tener que ir seleccionando uno a uno, pero es lo que nos toca en este caso. Lo podríamos haber agrupado y haberlo seleccionado todo en grupo. Vale. Ya tenemos esa superficie perforada. Veis que ya le puedo quitar esa cara superior a cada uno de nuestras secciones que se ha generado entre una superficie y otra. Uy, que me cargo en la buena. Ahí estaría. Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esta superficie inferior. Vamos a decir esta superficie que corte con todas estas extrusiones que hemos generado. Nos podemos cargar estas superficies. Uy, nos cargamos la principal, ahí estaría. Ahí podemos ir viendo que ya se nos están generando los huecos, que tenemos las paredes de nuestros orificios de nuestra pieza. Jolín, aquí eso sería lo correcto. Vale, pues ya tendríamos nuestros orificios generados. Vale, vemos que ya la pieza tiene bastante similitud con lo que teníamos en origen. Lo que vamos a hacer ahora es meterle los radiados. Así que vamos a seleccionar toda nuestra pieza de derecha a izquierda, le decimos que unir, vamos a decirle empalme de borde, vamos a seleccionar estos dos bordes, el interno y el externo, y este de aquí, vamos a ver qué estimación nos hace, vemos que es más cortito de lo que nos hace en el origen de nuestra pieza. Vamos a ver, por ejemplo, un valor de definir todos es un valor de 3, un poquito menor, definir 2. Esto sí que encajaría más con la pieza que tenemos en origen, que vemos que morfológicamente es bastante similar. Vamos a decirle que intro y vemos que ya más o menos la variable es muy muy pequeñita, igual la distancia aquí cambia un poquito, pero bueno, sí que sería prácticamente lo mismo. Y vamos a repetir lo mismo con estas dos de aquí. Vamos a decirle que definen todos. Vamos a decirle un valor de 1. Vamos a ver cómo nos lo saca aquí en este lateral. Vemos que igual es muy forzado en comparativo. Pues
reducimos, definimos todo de nuevo, 3.6, vemos que sigue siendo demasiado forzado, definimos de nuevo, 0.4, esto igual sí nos encaja más con la pieza que estamos viendo, vale, y ya tendríamos nuestra pieza replicada prácticamente igual. Vamos a ver, aquí nos hemos dejado una carita, la vamos a borrar. Esto ya es lo que vamos a hacer, es cargarnos todas estas líneas, o lo que os decía siempre, nos vamos a las capas, tenemos una capa nueva, lo que nos vemos aquí es el estándar, cambia capa, volvemos a la predeterminada, esta la apuntamos. Pero bueno, ya hemos generado una pieza prácticamente similar de la que nos habíamos descargado, lo que nos venía de referencia, simplemente cogiendo el valor de cotas, con la herramienta de acotación, con la cota lineal, y por un aproximativo de medidas según las vistas que tenemos. Pero prácticamente veis que sería exactamente lo mismo. Igual pues esta está a una distancia un poquito distinta porque la hemos movido a ojo, pero bueno, esta también vemos que igual aquí es de un tamaño superior que las del resto, pero sería prácticamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es llevar a imprimir. Así que lo que vamos a hacer es coger nuestra pieza y decirle archivo exportar selección. Y vamos a ver las posibilidades de exportación. Lo que nos vamos a venir es aquí. Bueno, le marcaríamos la ruta de nuestro archivo. Y ya lo tendríamos guardado. Vale, le vamos a decir que sea como una tipología de STL, estereolitográfico. Damos OK. Guardar. A ver, aquí el tema de las densidades de ángulo, lo que va a diferenciar es que si esto va a tener mayor o menor geometría interna, que es lo que normalmente vemos cuando construimos, por ejemplo, en 3D Max. Así que yo le voy a dar un ángulo máximo de 1, una densidad de 1, distancia máxima de borde. Recordad que aquí hablamos según la unidad que ya hemos marcado en nuestro archivo en cuestiones de medidas. Si lo tenemos en milímetros, si lo tenemos en metros, metros, o sea que esto sí que es importante tenerlo en cuenta. Le marcamos la casilla de refinar malla. Aceptamos. Y ya, a ver si nos lo genera. Veis que nos sale aquí la opción de mallando. A ver, trae un poquito. Y aquí ya nos salen las opciones de exportación de STL, que veis que nos marca o binario o así. En nuestro caso vamos a elegir binario porque pesa muchísimo menos. Y ya lo tendríamos prácticamente exportado. Muy bien, pues ahora lo que nos vamos a venir es aquí es Sakura, que es el programa de laminación que ya habíamos estado viendo la iniciación de laminado.
Y lo que vamos a hacer es preparar el sistema de coordenadas del archivo G-code que necesita nuestra impresora para imprimir esta pieza. Ahí lo tendríamos. Lo primero que vamos a hacer es elegir la impresora con la que la vamos a imprimir, que en este caso va a ser con una Wildbox. Y que veis que ya nos pone aquí el preformato de nuestra impresora. Y lo siguiente que vamos a hacer es abrir el archivo. Tardará un poquito. Y ya tendríamos aquí. Comprobamos que es correcto. Y lo que vamos a hacer es meterle una altura de capa de 0,2 milímetros como mínimo. Si lo queremos más fino y más, con más detalle, le pondríamos una capa inferior de 0,1. Un grosor de pared proporcional a 1,2. Relleno de un 20%, porque es una pieza muy fina que prácticamente se va a rellenar completamente y que no va a tener un relleno interno. La distancia de línea de relleno lo vamos a dejar de momento en 4, pero que ya os digo que con la poca altura de capa que tiene esto, prácticamente no se va a rellenar. Un porcentaje de superposición de relleno un 10%. Un grosor de la capa de relleno de 0,2 milímetros y pasos, si necesitásemos pasos, metíamos aquí un valor de pasos. Temperatura del material con el que vamos a imprimir, que nos recomienda el fabricante, 205 grados, un flujo de 100%, porque queremos que no nos salga una pieza espumosa, sino que nos salga rígida a 100%. Una velocidad de intervalos de 60% de impresión y al doble de velocidad de desplazamiento entre el extrusor cuando no tiene que cambiar de zona y simplemente tiene que moverse, pero en nuestro caso, como es una pieza además que es circular, prácticamente no va a tener que hacer desplazamientos. Así que esto, bueno, yo recomiendo que como mucho no sobrepase los 120, aunque vuestra máquina os diga que supera los 200, es lo más interesante. Habilitamos rotación para que en ciertas zonas cuando tenga que cambiar, retraiga el plástico y se mete hacia adentro y en nuestra boquilla y así nos deje hilados. Refrigeración, por supuesto. Soportes, nuestra pieza no los necesita porque es una pieza completamente recta. Le vamos a pedir que nos ponga un recuento de líneas de falda para ver que nuestro plástico empiece a salir con regularidad antes de ponerse a imprimir. Y una distancia de falda de unos 10 milímetros para que quede la suficiente distancia entre nuestra línea de falda y nuestra pieza. Como solo tenemos una pieza, no tenemos que poner modos especiales, no tiene que imprimir varias piezas a la vez, varios modelos en la misma capa o por la altura de capa. Así que ya podríamos guardar el archivo y vemos que más aproximadamente un poquito más de media hora y que solo vamos a gastar un 7 gramos de plástico, lo tendríamos hecho. Guardaríamos el archivo y vamos a ver el proceso de cómo se imprime y cómo extraerlo de la bandeja.
Bueno, ya. Pues aquí abríamos la pieza impresa y después de haberla tenido en el congelador un ratito, veis que se extrae con facilidad. Quitamos la falda y así es Buenísimo. como veis Ya quedando estaría. esta pieza.